encantador. ¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo. No permitiré que entres ahí tú solo. Elise. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Lo comprendo. Más te vale volver pronto. Sí que has tardado, mendrugo. ¿Belek? Debí adivinar que tú me descubrirías. La única pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Envenenaste a Mirabeau? ¡Él nos envenenó! La paz con los templarios es una fantasía. ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la Orden ha conseguido reconstruirse y recuperar su poder de la nada? No. Masyaf, Monteriggioni, las colonias americanas. Todo eso es agua pasada. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora hemos abandonado nuestra causa, Arno. Nos hemos perdido en política y revoluciones. No somos una nación, sino un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no. No soy el único que puede salvar a la hermandad. Podemos. Juntos. Belek. No puedo hacerlo, y lo sabes. Vaya, qué pena. Por favor, Belek, vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Los hombres sensatos no tratan con los templarios. Eres terco de cojones, ¿eh? Eso dicen.
más de ti. Creía que podrías pensar por ti mismo. Y puedo, Belek, pero no comparto tu opinión. ¡Abre los ojos, chico! He visto a templarios capaces de pasar aldeas enteras por la espada para matar a un asesino. ¿Y tú? A lo largo de tu gran experiencia, ¿qué has visto? Vi cómo el gran maestre de la Orden de los Templarios acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. Estoy bien. No te vayas. Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla. Dime, ¿alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek. Tú nos has llevado hasta aquí. Si vieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años. Claro, matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. ¡Cuidado! Vaya. Ya sabemos la verdad. No fue Mirabeau quien envenenó tu mente, fue ella. Ella es la última pieza de esta jodida locura. Belek. Me lo agradecerás. Algún día. ¿Viste hacerme caso, chico? Te di tu oportunidad, Mendru. Di tu oportunidad, Mendru. ¿Viste hacerme caso, chico? Di tu oportunidad, Mendru. ¡Cuidado! ¡Viste!
de hacerme caso, chico. Peleado, mendrugo. Ahora ten agallas para acabarlo. Merci, mami. Será mejor que vuelvas con tu chico de una pieza. No, mendrugo. Se te ha caído. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Por supuesto. No confío en la chica. ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no. Eso pensaba. Chin. Chin. Repósame. Repósame. Ah, otra vez perdidos entre un montón de código corrupto. Ahora el portal está encima de ti, a unos cientos de metros.
Bien, ya sabes que no debes entretenerte. Los recuerdos inconclusos son muy peligrosos. Debes encontrar la salida. Te guiaré lo mejor que pueda. Salida, corre. Thank you.
quiero asustarte, pero el portal es demasiado inestable. Mierda, lo perdimos. Lo abriremos de nuevo. No pares. Así vale. Tendrás que saltar. Y voilà, hemos vuelto. Gracias, Alfil. Mantengamos al mínimo estas transferencias, ¿vale? Amiga mía, ahora todo depende únicamente de tu iniciado. No soy el único que va dejando un montón de huellas digitales por todo París, como si fuese un perrito. Vale, te llamaremos si te necesitamos. ¿Y qué quieres hacer? Pensaba que podría dar un paseo por los jardines con un amigo. ¿Un amigo, eh? Un amigo no te pediría que abandonaras tu deber y te arriesgaras a perder tu empleo, ¿verdad? Claro. Thank you.
Ahora, creo que hay que avivar las chimeneas de arriba. Uy, monsieur. Vete, pues.